Las luces de nuestro automóvil cumplen con una doble función: ver y ser vistos. El sistema de alumbrado de cualquier vehículo se compone de luces obligatorias y facultativas. Los dispositivos que nunca deben faltar en el exterior de un coche son las luces cortas o de cruce, las de carretera o largas, las de marcha atrás y las indicadoras de dirección, es decir, los intermitentes. También las luces de freno, las de matrícula, posición delantera y trasera y luz antiniebla trasera. Las luces facultativas con las que suelen contar los vehículos y que están consideradas como un extra son las antiniebla delanteras y las luces diurnas. Las primeras se utilizan en condiciones meteorológicas adversas y sirven tanto para mejorar la iluminación como para facilitar ser vistos. Las diurnas se encienden de forma automática, permitiendo que nuestro vehículo sea más visible para los demás conductores durante el día. Existen otro tipo de luces que están condicionadas a las dimensiones de un vehículo, como son las de gálibo, que hay que instalar cuando se superan los 2,1 metros de anchura. Las luces de posición laterales también son necesarias cuando la longitud rebasa los 6 metros. Las reformas más habituales que se pueden realizar en el sistema de alumbrado son la instalación de luces diurnas, antiniebla delantera y de carretera para aumentar su potencia. La sustitución o adición de cualquier luz implica una reforma de importancia que debe aparecer tipificada en nuestro vehículo y debe ser legalizada para poder superar la ITV. La mayoría de estas reformas no suelen dar mayores problemas, pero es necesario conocer los requisitos de instalación, ya que por norma general deben de instalarse cumpliendo unas determinadas cotas y utilizando dispositivos homologados. Para cualquier consulta sobre luces u otras reformas, no dudes en ponerte en contacto con INAGA, nuestra oficina de ingeniería especializada de cabecera en cuanto a homologaciones y legalizaciones de vehículos y sus componentes.